¡Pumas Pumapiteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Deporte UNAM. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ya tienen sus propósitos para el año nuevo? Recuerden que mañana es el último día de este año 2020, así que esperemos que ya tengan todos sus propósitos bien escritos. Y acuérdense que hay que usar chon blanco. ¡Blanco! No, chon rojo, blanco. No amarillo, no verde, ya. No nada. Ya, blanco, por favor. Por favor, todos para la salud, todos con chones blancos y limpios. Sobre todo, ya dejen el color limpios. Estén limpios, basta y sobra. Yo soy Angélica. Y yo soy Daniela. Y estamos con ustedes aquí felices para otra rutina de Pumafit. Sí. Sí. Hoy están con nosotros. Hoy están con nosotros Neta y Sofía. Bravo. Mándenles ahí su amor. Ay, sí, ya ves. Les digo, mándenles su amor y luego ya están levantando pasiones. El Freddy la vez pasada ya le estaban declarando su amor. Sí, que te amamos y a los demás, ¿no? Sí, a los demás. A Freddy te amo, sí, y los demás también. La maestra, verán que voltea como así. Lleva 3 semanas torcida desde la última vez que se acuerdan que estaba torcida, sí, torcida. Entonces, pues ya. Cada vez se torce más, quién sabe. El estrés de fin de año de la cocinada y así. Sí, sobre todo. Oigan, ¿y si vieron la estrella de Belén? Recuerden que les dijimos que debido a la conjunción de Saturno y Júpiter se hacía un haz de luz que era conocido como la estrella de Belén. Y ya nos guió hasta el portal. Nos guió hasta el portal. Tuvimos que correr, pero nos guió. ¿Sí les trajo Santa Claus lo que pidieron? ¿El niño Dios? Bueno, pues pórtense bien, todavía tienen chance para los reyes. Sofi, pórtate bien para que te traigan algo. Déjenme atre y agujita. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una rutina donde van a necesitar sus tapetitos, toallita, colchoneta, lo que ponga, tatami, exacto, y sus mancuernas, botellas con peso, pelotas de gel, latas de piña en almíbar, de las grandes. Sí, exacto. Sí, no de ella, de las que van a usar chipotle, no. Para su pierna navideña. Exacto. Ah, no, bueno, ya es pierna de año nuevo. De año nuevo, sí, año nuevo, ¿no? Y ya. Pero bueno, vamos a hacer una rutina donde vamos a tener 20 ejercicios. Vamos a hacer una vez cada uno, así. Hasta la eternidad y ya. Los primeros 10 ejercicios son de fuerza. Todos van a ser ejercicios de combinaciones. Los 10 primeros son de fuerza, los 6 que siguen son de abdomen y los 4 últimos son de aeróbico. Entonces, vamos ya a trabajar todo el cuerpo. Uh-huh. Y ya, vamos a calentar. ¿Sabes? Calentemos. Eso. ¿Sabes? Vamos a empezar. Ay, ya no sé por qué me puse así. Vamos a empezar marchando. 2, 3, 4. Ahora no nos vas a contar chistes. No, no. 7, 8, es que con el chiste el otro día, 10, con Neta, de pollito. 12, y me abuchearon. Y luego el otro día también, uno del toro y me abuchearon. Entonces pues ya no voy a contar nada. El del toro y pues con el cambio. Una adivinanza. Cruzo. Cruzo. A ver, una adivinanza. ¿En qué se parece una vaca a un edificio? Es que necesito 15, 1, 2, 3, 4. En que la vaca es un animal bruto, ¿ok? Bruto mató a César. César sin acento no significa nada. El que no nada se ahoga porque tiene la sangre pesada. Pesada se divide en dos. Pez que es un animalito que anda por el agua, ya es una señora que trae juguetes a los niños. A un niño le trajo un tren, los trenes andan por los rieles se hacen de acero, el acero se saca de las minas se saca el oro con que te haces un anillo que te pones con un dedo con que matas un piojo se divide en dos, pi, 3.1416, y ojo, es el órgano que te permite ver que entre una vaca y un edificio no hay parecido a ruta. ¿Puntitas? ¿Entonces qué? ¿Cuál era entonces qué? ¿Que la vaca qué? Nada, que no se parece de nada. Nada, nada. Conclusión. 15. Último. Sale.
Abro piernas más allá de lo ancho de los hombros, manos estiradas. Uno, dos, voy de ladito. Dos. Bajo la espalda en esa misma posición y hago lo mismo. Voy a picar un ojo con eso. Tan lejos, dice. 10, 11, 2, 3, 15, 16. Ahí mismo voy a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Oigan, saludos a la maestra Chaño, que luego hago estos ejercicios y pienso en ella, que ella así se dobla cual. Y ya me da pena hacer estos ejercicios. Ya digo, mejor voy a hacer otro porque si no me veo ridícula. La maestra Charo de gimnasio. Sí, la maestra Charo de gimnasio, exacto. ¿En qué yomis? Ah, aquí cruzando. Sale. Atrás, mano contraria, talón. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 3. Recuerden que si todavía no han hecho su carta de los Reyes Magos, ¿cuándo llegan? ¿El 5? El 4 todavía pueden cambiarla. ¿Troto? O sea, si ya la tienen, cámbienla. ¿Qué les no, no sigan esos consejos. Porque sí son magos, ya lo platicamos la otra vez. También Santa Claus era mago, pero pues los duendes así, ahorita los Reyes Magos tardan en subir así al camello, al elefante, y a la mera ahora no pueden ya cambiar. Bueno, está bien. Entonces ya apúrense a hacer su carta a los Reyes. Oye, ¿cómo le está haciendo ahora el Correo Mexicano, El año pasado yo fui ahí a Correos de México, al Palacio de Correos a mandar mi carta a los Reyes Magos y me contestaron ahí como por mayo, pero después también contestarle a todos los niños mis también. Eso sí, brazos verdad. Adelante, pierna atrás, que me portara bien, que no sé qué, y contestar todos los mensajes. Exacto. Apenas terminé de los de la clase de hace 15 días también mis. Dieciséis. Último. Brazos arriba. 1, 2, 3. Cambiamos. 1, 2, 3. Cambiamos. 1, 2, 3. Cambiamos. 1. Por verte dejé de coordinar mis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Último de cada lado. 1, 2, 3. Último. 1, 2, 3. ¿Cómo están? Muriendo. Bien, muriendo. No, ¿cómo muriendo si vamos empezando a cantar? Bien, muy bien, Sofía. Muy bien. Tomen agua. Hoy la misma tomó agua al principio de la clase. ¡No lo puedo creer! ¿Lo pueden creer ustedes? Este año. Claro, es un propósito de... ¿Es tu propósito, Miss? De año nuevo, tomar clase, no, tomar agua hasta que la Miss diga. Hasta que la Miss dé permiso. Va, pues, entonces, vamos a hacer esto. Les explicamos por bloques, ¿no, Miss? Les vamos a explicar los 10 ejercicios de fuerza primero, y después vamos a descansar 20 segundos entre cada 40 ejercicio. Sabemos que no nos los vamos a aprender, pero bueno, ya tendrán una mayor idea en cuanto a la técnica y podrán irnos siguiendo con mayor facilidad. Mientras nos ven, pueden seguir moviendo sus brazos, sus tobillos, sus rodillas, ¿sale? Ok, entonces primero. Vamos a hacer peso muerto. Agarran sus mancuernas, sus botellas o lo que tengan. El peso muerto, pues, espalda totalmente derecha. No estoy encorvado o encorvada, tengo la espalda totalmente derecha.
no saco la cola de pato y mis piernas están ligeramente flexionadas. Esto quiere decir que no están como haciendo una sentadilla ni nada. En esta, en este tipo de peso muerto están las piernas poquito nada más. Ahí voy a hacer un peso muerto, flexiono ahora sí las rodillas y hago sentadilla y subo. Bajo a peso muerto, subo la espalda, sentadilla ya se la saben, rodillas no rebasan. ¿Sale? Siguiente. Es desplante con peso. Acuérdense que si no tienen mancuernas con sus botellas con peso, hacemos un desplante y hacemos un press y regresamos. Y cambiamos de pierna. Ahí se me olvidó. Hacemos un press de hombro, elevando los brazos bien arriba sin que ya bajen los codos. Derechitos, distribuyan su peso en ambas piernas. El siguiente, hacemos pecho, vamos a llevar nuestros codos bien cerquita de las costillas y jalamos fuerte como para hacer un remito. Y ya que están ahí arriba, justamente miren cómo está Dani, su codo está arriba y ahí extiendo como hacia el techo los brazos sin jugar con los hombros. Ahora la espalda todo el tiempo está derecha y el esfuerzo para mantener esa posición está en la parte posterior de la pierna. Después, hacemos un bíceps. Igual, la espalda y el pecho están derechitos, subo con los codos bien pegados, regreso y ahí subo aquí. Ahora mira, cuando subimos nuestros brazos están como 90 grados, ¿no? Y de acá, una mano de frente, ¿verdad? Y acá subes. O sea, haces un bíceps por una elevación para trabajar trapecio y hombro. Después, se fajan para no mostrar sus carnes. Y vamos a estar en posición de araña. Ya saben, araña, manos cerca de los pies. Ahí están en araña, echan la cadera hacia atrás y los hombros lo más atrás que puedan. De ahí se van a mover su cadera, van a bajar hacia plancha y hacen una lagartija, araña, plancha, lagartija y así. Muchas veces. ¿Sabes? Hasta donde puedan bajar, acuérdense que no puedo bajar tanto, poquito, sin que dé arrimón ahí raro al piso. ¿Sabes? Siguiente. Puente. Me acuesto boca arriba, talones cerca de las nalgas, flexionado las piernas, hago un puente, entonces elevo la cadera y luego entonces bajo la cadera al piso, me giro. A ver otra vez. Vete más ágil. Más ágil. Estaba haciendo un doble lento. Córtale ahí. Edítalo y seguimos. A ver. No pasa nada. 3, 2, 1. Estamos en plancha. Subes la cadera, bajas la cadera, te giras ágilmente. Haces una plancha alta y regresas. Eso es. Hasta la primera nos salió. Eso es. Luego. Estaba haciendo un cámara lenta para que lo vean. ¿Más o menos? Sí. Estamos en oso, acuérdate, como si fueras a gatear en 6 puntos, pero de ahí ya elevas tus rodillas del piso muy poquito, quedas en 4 y haces un breakdance. ¿Cómo es el breakdance? Cruzo pierna por debajo de la otra y la mano contraria sube y quedo como dirigiéndome hacia el techo. Un lado y luego el otro. Muy bien. Luego, rana patada. Cuidado atrás. Estoy en ranita. Salto adelante y atrás en posición de sentadilla. ¡Ay! Ya lo patada. No puedo saltar, lo hago por pasos. Uno, dos, arriba, paso. Patada, muy bien. Desplante lateral. Acuérdate, es el mismo principio, el desplante lateral que la, el desplante normal, que la sentadilla. Tu pompa está echada hacia atrás, tu rodilla no rebasa. Dirige tus rodillas a donde están las puntas de tus pies, tu espalda y pecho derechos. ¿Y qué sonrisa quieres hacer hoy? Sonrisa de casi año nuevo. A la cámara 2, por favor. Eso. Esta vez, ¿cuál fue? Casi año nuevo. Casi año nuevo, muy bien. Una expectativa. Exacto. Y entonces vamos a hacer 1, así. 2, gira. Patinador. Eso, ¿vieron? Ahora, ¿cómo es el patinador? Una pierna se queda flexionada, ya no extiende, y ahí, como si te diera la chiripiorca, llevas la otra cerca del pecho. Ahora, es a un lado y luego giras al otro. Ahora, cuando giren, también es importante, fíjense cómo Dani gira las puntas de sus pies, no quieren girar el tronco y romper sus ligamentos ahí. Y el último, sí, sí, sí. Ok. Ahí te va, ¿eh? Agárrale para que nos caiga. Vamos a hacer la lagartija de tríceps. Que va a ir hasta pecho tierra, o sea, no vamos a... Lagartija de tríceps, los codos flexionan hacia atrás, van pegados al cuerpo, bajo hasta el piso, y ahí
hago una lumbar, mis pies quedan pegados al piso y ya me levanto, ¿sale? Ahora, cuando se levanten y cuando bajen. No hago de gusano así. Cuando levanto, subo primero la cadera. Y cuando bajo, bajo primero el pecho. ¿Sale? Sí. Bueno, ya sabemos que no es necesario que se los aprendan, si no se así anotando, no importa, nos van siguiendo, pero... ¡Ay, sí! Ya les... Sí, sí, ya les... Obvio, claro. Ahí están, ya los vi, mira, ahí están anotando. Sofi sí estaba anotando. Nesta, ya tienes su pizarrón ahí todo anotado. Entonces, por eso digo que todos, así. ¿Sabes? Entonces, vamos a empezar. Sí. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sas. Y empezamos. 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. ¿Listas? ¿Listos? Uno. Sale. Peso muerto. Sentadilla con los brazos al frente. Juntas, vas arriba. Peso muerto. Sentadilla, juntas, arriba. Acuérdate, no compensar con la cadera. Cuando bajes, que no se vea una cadera más arriba que la otra. No saques la cola de pato, no hagas esto. No saques aquí. Tengo que estar con el pubis adentro todo el tiempo. Que tus rodillas no se muevan para todos lados. 10 segundos. Ay, voy a ver a Pam, yo creo. 2, Voy a ver a Pam. Tiempo. Esta otra consulta. Pam de la Cruz, nuestra fisioterapeuta de confianza. Siguiente, es la que compré. Ay, qué gracias. Sí. Sí. Después del ejercicio 5, van a ver. Listos, listas, 3. Ejercicio 2. Desplante, press. Sale. Desplante, press. Regreso. Regreso. Acuérdense que ustedes llevan su ritmo. Si nosotros vamos muy lento, ustedes lo hacen más rápido. Si nosotros lo hacemos muy rápido, ustedes lo hacen más lento, ¿sale? 10 segundos. Tres, dos, uno, descanso. Dios mío, santo redentor, que naciste hace unos cuantos días. Pecho con patada. ¿Cuál era mi sensación? Aquí. Pecho, cerquita, los codos, patada de mula. Va. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sale! 2, 1, ya. Ya. Estiro. Codos fijos. Sé muy consciente cuando jalas tus brazos, que sea tu pecho el que está haciendo el esfuerzo, y aquí cambia toda tu concentración a los tríceps, o sea, este musculito que está acá atrás. Diez segundos. Tiempo. Bíceps. Bíceps. Sí. Saca. 90 grados, ¿vale? 5. 3, 2, 1. Sale. Un bíceps. Subo aquí. Bíceps. Subo. Acuérdate que siempre tienes que tener la espalda bien derecha y tu abdomen contraído. Además, para no lesionar tus lumbares. Fija los codos cerca del cuerpo para que no estés trabajando otra cosa como el hombro o así. 10 segundos. Ahora, cuando subes los hombros aquí, los brazos aquí, digo, no estás subiendo acá como si fueras tortuga. La que está torcida soy yo, no ustedes, ¿eh? Tiempo. Araña. Araña con la lagartija, acuérdense, bájense sus carnes. El pavo. El pavo por otro lado. La hamburguesa de Sofi, porque no come nada de eso. Tres. La lasaña. Sofi, lasaña. Uno.
¡Sale! Ah, por cierto, adivina quién va a preparar lasaña ahora para año nuevo. ¿Araña? Ah, perdón. La lagartija. Porque mi prima es como Sofi, entonces me dijo que le prepara lasaña. Ah, bien, por eso estás tan cansada, mis. Es que hacer la pasta desde el principio, sí, o sea, la harina, las hojas. Lo que uno hace por no terminar tiempo, por no hacer las lagartijas completas. Una que me faltó. Siguiente, la charta. Con puente. Vamos a ponernos así. Okay. Cinco, listos, listas. Tres, dos, uno. ¡Sale! ¡Sale! ¿Así? Choca nuestras patitas, luz. No. No, si no está moviendo bien ágiles, mi chaval. ¿Cómo le estás haciendo a mi chaval? ¿Puente? Ah, ok. Es que yo me estoy girando con todo el aire. Es la comida de diciembre. Exacto. Osito, pántate. Una. Dale, dale. Cinco. Tiempo. También, mis. ¿Qué pasó? 5 kilos de pavo. Pesa, pesa. Exacto, nos vemos menos ágiles. Eso sí. Oso breakdance. Oso breakdance. Listos, listas. 3, 2, 1. Sale. Oso. Paso por debajo. Regreso, oso. Regreso, oso. Si está muy difícil, me mantengo aquí. Me mantengo en oso. Levanto una patita. Un pie, perdón. El otro. Y así. Ya se me está pegando mis. Mi mala hablar. ¿Eh? Mi mala hablar. 3, 2, 1. Tiempo. Desplante. No es cierto. No es cierto, ranas. Rana con patada lateral. ¿Listos? ¿Listas? Sí, sí. 3, 2, 1. Sale. Desacuérdate, si no saltas en pasos. Y atrás. Posición baja. Tiempo. Ahora sí, desplante lateral con patinador. Acuérdense que alternamos piernas y giramos la punta de los pies. Es decir, hacemos 1, 2, giro adecuadamente. Y ahora de pies otra vez, 1, 2, para aquí. Para el otro lado. 3, 2, eso uno. Que pasa, así que. Sale. Uno, dos, acuérdense que no es perreo. Ya dijimos que esta es otra clase. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Diez segundos. Ya estaba haciendo otra primera vez. Tiempo. Último. Tríceps. La lagartija de tríceps. Con una lumbar. ¿Era una o dos? ¿Dos lumbares? ¿Una lumbares? ¿Una lumbares? Dos lumbares. Va. Listos, listas. Tres, dos, uno.
sale, empiezas en plancha, bajas el pecho, subes, una mis o dos, dos, subes, bajas y dos. Ahora no me quedo acostado, acostada, bueno yo sí porque estoy muy torcida, pero ustedes tomen un ritmo. No puedo voltear a la cámara desde aquí. Acuérdate, los codos pegados, échalos hacia atrás. 10 segundos. Baja derechita, derechito. Tiempo. Ya acabamos. Mientras descansan, les explicamos el otro bloque. El otro bloque que es de abdomen, ¿sabes? Acuérdense que son ejercicios combinados. Entonces, abdomen, doble crunch, más dedos viendo hacia los talones. Pecho afuera, cuello estirado, ¿sabes? Ahí voy a hacer un doble crunch, es decir, flexiono rodillas, llevo el pecho, vuelvo a estirar, estiro mi pecho y ahora voy a hacer un OV. Uno por uno, ¿sabes? Siguiente, patada. Tijeras cruzadas por patadas. Igual, en esa misma posición. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por cuatro cruzaditas, ¿sale? Siguiente, abdomen bajo. Se acuestan. Manos debajo de las pompas. Aprieto bien mi abdomen. Y ahí voy a hacer uno. ¿Giras? Giras. Se va a salir la mano, te giras y toco, así como si parecieras cachalote encallado, no es cierto, sin parecer cachalote encallado, fuerte, trabajas tus oblicuos, uno por uno, sale, gira hacia un lado y hacia el otro, a mí solo lo hizo para allá para que ustedes lo vieran de frente, rusos, sale, sentados en sus pompas, levantan los talones flexionados, van a hacer un ruso hacia cada lado y hago un cruzado hacia cada lado. Me siento, uno, dos, estiro piernas, uno, dos, sale. Siguiente, bici, bicicletas, dos, sentados sobre sus pompas, ok, por dos crunch, uno, dos, es decir, derecha, izquierda, por dos crunch, abro codos atrás de la nuca, vista al techo, subo hacia el techo, ¿ok? Y el último, posición del barco. Cuento, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vieron? Hago una media estrella. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué media estrella? Porque cuando hacemos la estrella completa vamos en extensión de piernas y brazos. Ahora nada más hago la extensión de piernas. ¡Así! ¡Perfecto! Entonces, ¿ya tomaron agua? ¿Ya descansaron? Ahora tome agua. ¿La pasamos, por favor? Claro que sí. Ya saben que la Miss se hidrata muy bien durante la clase. Déjenos tomar un trago. Y lo mismo, 40 por 20. Si ustedes creen y ya dicen, ¡ay, eso que está bien fácil! Pueden tomar sus mancuernas, sus latas, sus botellas, su mochila, lo que sea, en sus manos, en los ejercicios que tenemos las manos sueltas, ¿ok? ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. Entonces, empezamos. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1. Sale, doble crunch. Uno. Por un besito. ¿Por qué? Se me fue el teleprompter, no sabía dónde iba. Uno. Por uno. Dale. Ahora, no voy. No hago. No me encorvo. Saco el pecho, cuello arriba y ahí hago el ejercicio. Ahora, adminístrate. No quieras hacer el doble crunch súper rápido y para el siguiente ejercicio ya no tengas gas. Vale. Así es, en el V. En la V están completamente extendidas. Tiempo. Concéntrate en toda la fuerza en tus cuadros. Seguimos con las pataditas.
por tijeras cruzaditas. 4x4. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sale! 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. 4. Dale. 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 Estoy guardando los ojos. Espera, espérame. 4. Luego ya los dejo sordos, ya. Ahorita que se quiten los audífonos, van a ver. 3, 2, 1, ¡tiempo! Siguiente, abdomen bajo, por oblicuos, giro hacia un lado y hacia el otro. ¿Qué dices? ¿Por oblicuo qué dices? Por oblicuo, es que si leyeron el teleprompter, dice el oblicuo que dices, porque ese ejercicio lo puse yo. Es que la misma dice, ya sé, hay que hacer uno de estos por un oblicuo, que es así. Y pues veníamos en el coche, así que no supe cuál era el que ella decía. Listas, listas. 3, 2, 1. Bajo por el oblicuo que dices. Sale, abdomen bajo, giro. Ahí sí me vi, yo como cachalote, mis. Un poquito sí. Es que me puedo dar ahí la espalda, ¿no? Mejor. ¿Sabes qué? Me voy a quitar eso. Siento que me caigo de la cama. 10 segundos. Sí, sí se siente. Sientes vértigo, ¿no? Tiempo. A ver si sentí mis. Te dije. Mis oblicuos que dices. Los que dices. Rusos. Por cruzados. Arriba, 90 grados. 3, 2, 1. Sale. 1, 2. 1, 2. Acuérdate de los rusos. 2. Tienes que girar muy bien tus hombros. Para entonces trabajar no solo el abdomen, el recto abdominal, sino también los oblicuos. Ahora sube bien aquí. No nada más es así como medio fijo que subo. 5. Tiempo. ¿Qué sigue, mis? Bicicletas. Acuérdense. Cruzado por crunch. 3, 2, 1, ¡sale! 1, 2, ahí yo puse el piso. 1, 2, dale, dale, tú puedes. Acuérdate que en el crunch estamos subiendo hacia el techo, no hacia tus rodillas, porque puedes lesionar tus cervicales. Tres, dos, uno, descanso. Último abdomen, posición del barco por media estrella. ¡Sí! Ustedes pueden. ¿Ya sienten brotar sus cuadros? Yo lo siento ya por debajo de tus colchones. Mis colchones, de losito que ya no voy a mencionar, luego no me engañan. 3, 2, 1. ¡Sale! 1, 2, 3, 4. Ahora, cuando hagas la estrella, la media estrella, no me. Pierdo la forma, el pecho sigue afuera, el cuello arriba. 4. Regreso, talones arriba. 4. Aprieten el abdomen, 10 segundos. Estrella. Tiempo. Ay, me pasé por 2 segundos.
Sí, se sintió más la exigencia. Sí. Ya está altura y así sale. Sale. Últimos. Últimos. En lo que descansa, mientras toma agua, mis. Por favor, chicos, por favor. Un masaje necesito. Un masaje descontracturante, relajante. Un spa. Sale. Vamos con el trabajo aeróbico del final. Vamos a hacer. Explícalo, mis. Muy bien. Son los 4 últimos ejercicios para completar los 20. Vamos a combinar un jumping clap. Esto es como jumping jack, pero ahí llevamos las manos al frente aplaudiendo por un jumping jack. Fíjate muy bien que tus rodillas nunca se metan ni hagan cosas raras. Si no lo vas a hacer saltando, no sentimos como yo. Siguiente. Skipping. 1, 2, 3, 4 por 4 femorales. Esto es llevando los talones a las nalgas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 por 4 femorales. El tercero. Metralleta, ya sabes, en las puntitas, rápido. La posición abajo. 4 tiempos por 4 joggings. Voy abajo. El jogging, subo bien mis rodillas. Acuérdate, lo que está subiendo es la rodilla al pecho y no al revés. Y el último. Coordinación, como si tienen en su casa un piso de mosaicos, pues entonces haces ahí el ejercicio adentro afuera. Si no, pues te lo imaginas. Y lo haces por 4 patinadores estáticos en una pierna, 1, 2, 3, 4, y luego en la otra pierna y listo. ¿Sabes? ¿Me paras bien, por favor? Claro que sí. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Miss! ¿Listos, listas? Sí. Ya saben que igual si dicen, ay, está muy fácil, agarren sus mancuernitas, sus botellas, lo que quieran. Bueno, sus barras, que todos tienen sus filas, son muy profesionales. Sus polainas, sus barras, todo lo que tengan. Y listos, listas. 3, 2, 1, sale. Jumping clap. Ay, ya no me voy a ir otra vez. Es que Sofi, deja, me voy a voltear. Mírame. ¿Ves? Ahí está. Ahora sí, corriendo. Para que vean a la Miss este de. ¡Qué espejo! ¡Ah! ¡Está! ¡Qué bolas! Vamos, chicas y chicos. Sí, es cierto. ¡5! ¡Tiempo! Skipping con femorales. Skipping. Femorales. Va. No, ¿por qué te sacan bailando? Sí, exacto. 3, 2, 1. Es que ya siento el año nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El talón a la pompa, dale.10 segundos.
adentro afuera, meto un pie, luego el otro, sale primero, empieza uno. La especialidad era mis. Jalo, patinadoras a un lado y así el otro. 3, 2, 1, sale. Adentro, afuera, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Siento la presión de Sofía. Siguen vivos con la rutina. Oigan, junten su lenteja, su escoba, sus maletas, su chón blanco. Eso sí, blanco, ya dijimos blanco, blanco, blanco. Su... ¿Qué más se hace? Su borrego, no sé ahora si sea otro... Animalito, pero el borrego, ¿no? Para... El borrego para la abundancia. ¿Qué más se hace? No sé, ellos son los que hago ahí, escríbanos. Su cubrebocas, si van a salir corriendo a lo largo de la cuadra, cubrebocas. Sí, sí. No se van a salir corriendo sin cubrebocas. Y sus tenis, nada de con la chancla para lavar el patio o con el estilete o así, se vayan a matar. Exacto. Entonces eso no. Ya, ¿no? Ya, exacto. Ahí toman las fotos y las comparten con su familia, porque... Para que no haya aglomeraciones así también. Solo con su familia, 100 de tu familia. También. A ver, pues va a venir 100. Tu tía Lupita, ¿no? Sus tres hijos. Sus tres hijos, los nietos. Tu tía Paulette. Sí. ¿Luego? Con sus cuatro hijos. Cada uno tiene dos hijos. Pero el que vive en Estados Unidos también. Sí, porque... Oh, no hagan eso, no hagan eso. Ustedes así, con los que viven ahí, festejen en el Año Nuevo, manden sus fotos por el WhatsApp, por... y etiqueten a Deporte UNAM para que veamos así, pasándonos súper bien en la fiesta de Año Nuevo. Escriban sus propósitos, no se atraganten con las uvas y ya, vamos a estirar. Exacto. Sale. Hoy empezamos. Ya... Uva 6, vas en la 2. Vale, además ya no la misma cantaré, llevamos 6. Uvas. 6 uvas, ¿no? De la campanada. Ni pides deseo, te atragantas con la uva. Deseo de morir sí, con la uva. Cambio. Ahí bajo. A tocar mis. A tomarme de mis tobillos o de mis pantorrillas, si es que no bajo tanto. Y luego ya ni piden deseos, se atragantan y tienen que ir todavía a darle. La palmada en la espalda al hermano, a la hermana, porque también se está ahogando. O sea, hacia arriba. Entonces mejor le da la espalda en curva al final su cabeza. Exacto. Talón en la nalga. Yo no estaba estirando esa parte, mis... ¿Ah, no? No, mis... Yo estaba platicando mi experiencia con las uvas. Oigan, pues ya todos 11 deseos que sea salud. Y ya el 12, pues ya, sean creativos. ¿No? Pasar por este... Ahora sí pasar mi sexto desde sexto semestre. También no. Comunicación 2, ¿no la pasan? No inventen. De mí no van a andar hablando. O sea, se está viendo rodilla al pecho ahora. ¡Qué horror! De los tres se pusieron rojos. No puede ser. Es que ya los está con nosotros. Y los 60 que están ahí atrás de la cámara. No de comunicación, pero de ingeniería. Sí, claro. De... Es que ya está con nosotros, Tito. Contabilidad. Es que esa ni me gusta, aunque estaba en mi facultad. Pero se frase es contabilidad. Ya cambiamos de pierna, ¿eh? Ustedes iban platicando. Yo sí cambié de pierna, mis. Ustedes ya Daniela, cambiaste de pierna. Mira, tenemos que terminar bien el año. Brazo aquí, enfrente del pecho.
que estamos muy emocionadas porque es nuestra última clase del año. Sí, la muestra de cómo ¿sí? Sí. Cambio. Oigan, eso, todos los las clases que sigan a Deportivo, no se desconecten, ya vamos a terminar la rutina y ya le cambian, ¿no? El estiramiento es importante. Sí, o sea, ya le cambian al 5, al 2, al venga la alegría, al hoy, al qué, sale el sol. Nos se van a censurar otra vez mis cambios de brazo. Deja de se levanta en la mañana, buenos días, todos esos programas que no se levantan en la mañana. Todos son iguales. Brazos aquí, es conchita a tu espalda. Yo nada más dije nombres así, mis, ¿tú sí los ves? Está bien que los vean, pero primero estiren y luego ya. Soy una señora, las señoras vemos esos programas. Eso sí. A ver, flexiona un poquito tus rodillas y estira lo más atrás que puedas. Así como la mis. Acuérdate que estoy torcida. Ahora sí, inhala, profundo. Exhalo. Exhala todo lo feo de este año. Inhala tus nuevos propósitos. Exhala. Exhala todas las lágrimas que derramaste. Inhala. Amor, paz, salud y todas puras cosas buenas para el 2021. Mantén ahí un poquito. Y lento, lento, exhala todo lo que no te gustó del 2020. Muchas gracias. Dame un aplauso. Gracias por acompañarnos a lo largo, no solo de este programa, sino de todas las transmisiones que hemos hecho desde que ha iniciado este confinamiento. Saben que trabajamos con mucho amor y con mucho gusto para poder atenderles y contribuir, aunque sea un poquito, en beneficio de su salud, tanto física como mental. Sigan moviéndose, sigan haciendo ejercicio, que sea uno de sus propósitos más importantes para el siguiente año. Acuérdense que entre más saludables estemos, pues mejor haremos frente a las infecciones y bacterias y virus mutantes que quieran hacernos daño. Exactamente lo que dijo la misma. No tengo más nada que decirles, solamente feliz año nuevo, los mejores deseos para ustedes. A nosotros nos hace muy feliz servirlos y aquí nos veremos el siguiente año, si ustedes nos lo permiten. Y ya. ¿No? Ya, sigan en sintonía con Deporte UNAM, sigan sus redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Acuérdense que todas las rutinas se quedan grabadas, como bien dijo Dani. Gracias por acompañarnos, sean buenas personas, cuídense, feliz año nuevo. Bye. Bye.